Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Seminario de Educación Superior, un siglo de movimientos estudiantiles. Presiden este acto el doctor Enrique Graue-Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. El doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El doctor Humberto Muñoz García, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador general del Seminario de Educación Superior. Y el doctor Imanol Ordorica Sacristán, coordinador académico del Seminario de Educación Superior. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de directores del Subsistema de Humanidades, de directores que forman parte del Consejo Directivo del Seminario de Educación Superior, así como de académicos, trabajadores y alumnos del Instituto de Investigaciones Económicas, así como de las sedes enlazadas que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Armando Sánchez Vargas. Buenas tardes, doctor Enrique Graue-Vigers, bienvenido. Bienvenido, doctor Domingo Alberto Vital, doctor Imanol y doctor Humberto. Muchas gracias por estar presentes en este evento. El evento es el seminario Un siglo de movimientos estudiantiles. Es dada el carácter y la importancia que tiene este seminario para el instituto. Es un seminario que tiene toda una trayectoria, es uno de los de más calidad que tenemos en este instituto, y que en este caso estamos hablando, ¿verdad?, de la conmemoración de los movimientos estudiantiles, que es uno de los eventos más importantes que tenemos para celebrar en la universidad, y no solo en la universidad, en el país y a nivel Latinoamérica. Nos congratulamos de tener este curso que tendrá participantes en varias sedes y me estaban comentando que son alrededor de 500 asistentes, lo cual habla de la magnitud de este evento. Estamos seguros que tendrá un éxito y que será uno de los mejores eventos que tendremos en este año en el instituto. Sin más, le cedo la palabra al doctor Enrique Graue. No, creo que sigo, don Sí, Humberto, así Humberto. Sí, ¿sigo yo? Sí, Humberto. No, permiso, señor doctor. Escuchemos la intervención del doctor Humberto Muñoz García. Bueno, primero quiero decirles que me siento muy feliz de tener este evento el día de hoy, con la presencia del señor rector de la universidad y con la presencia del instituto, del director del Instituto de Investigaciones Económicas y desde luego del coordinador de Humanidades y de Imanol. Es un presidium que a mí me da mucho gusto que esté formado el día de hoy. Este seminario de educación superior se inauguró en el año 2000, recién que empezaba el año 2000. ¿Por qué? Porque salimos de la administración universitaria y dijimos, ¿y ahora cómo vamos a trabajar? Y entonces se nos ocurrió a un grupo la buena idea de formar un seminario para estudiar algo que nos inquietaba muchísimo en ese momento: ¿cuáles son los factores políticos del cambio institucional en las universidades públicas? Habíamos salido de una huelga de 10 meses y obviamente la parte política no nos quedaba del todo ajustada a lo que habíamos observado, analizado y vivido en esos meses. De tal suerte que se creó el seminario con eso, con esa idea, que ha sido una directriz de un lineamiento académico para seguir haciendo los trabajos del seminario. Entonces, formamos el seminario, no sé, 5, 6, 7 personas. Y después de un cierto tiempo pasamos a ser 8, 9, 10. Y hoy somos 23 investigadores permanentes en el seminario. La gran mayoría, casi
todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de tal suerte que es un grupo realmente con prestancia académica e intelectual en el tema de la educación superior en México. En el año 2004, la UNAM le dio al seminario el reconocimiento como seminario institucional. Y yo, cuando me dijeron que íbamos a pasar ese seminario institucional, pensé en algo que me fue atractivo como idea. Vamos a generar un espacio académico en donde se haga una especie de exploratorio, de trabajo exploratorio institucional, ¿no?, de nuevas formas de agrupación y de articulación del trabajo académico. Eso era lo que teníamos, esto es un espacio de este tipo. De tal forma que a lo mejor le puede servir a la universidad para crear otros espacios como este, que tengan este mismo propósito y que además hagan que los miembros de los seminarios desarrollen las tres funciones universitarias. En el seminario todos, sin excepción, hacen docencia, investigación y difusión. De tal manera que sí es un espacio diferente a otros espacios que tenía en ese momento del 2004 la universidad, y sentimos que era algo exploratorio. Lo discutí con una persona que estoy viendo aquí sentado, de lentes, que se llama Del Val, y entonces, bueno, pues por ahí salió, y salió de esta manera. Entonces, bueno, hemos tenido una producción académica que yo creo que ha sido muy razonable. En este tiempo hemos hecho 23 libros de investigación sobre la educación superior pública, hemos hecho 9 cuadernos de investigación, hemos hecho 6 cuadernos digitales, que a mí me entusiasman mucho porque creo que la parte digital de la difusión del conocimiento científico tiene que ser más explorada y más valorada. Entonces, por ahí andamos. En la prensa, pues hemos publicado centenas de artículos, pero además artículos en revistas en revistas académicas, ¿no?, certificadas por el CONACYT, y también hemos publicado pues decenas de capítulos de libros, ¿no? Tenemos además la idea de que nuestra página web sea un receptorio de demandas, de consultas, y en la página web tenemos alrededor de unas 400 visitas al día, de tal manera que nos compensa bastante el que no tengamos otra forma de salir. Lo que sí me tiene cierto es que el seminario ha buscado darle visibilidad a la UNAM en el campo de acción en donde ella se encuentra. Y eso creo que es de las cosas que más me han interesado aquí. Estamos además involucrados en proyectos como los que hace la NUYES. Cada año alguno de los miembros del seminario participa en eso. Participamos también en algunas iniciativas de las autoridades de la universidad, y tratamos de cumplir lo mejor que podemos con nuestro trabajo. Aparte, los movimientos estudiantiles para mí representan un objeto de estudio excepcional para los investigadores. No están todos los días ahí a la puerta de la casa para salir a estudiarlos. Entonces, es un objeto muy excepcional. Yo creo que se desatan en momentos que no eran esperados. Alguna vez con el doctor Martínez de la Roca discutimos esta idea, ¿no? Esto sale de repente, ¿no?, como que es una forma de expresión en donde ya hay un agotamiento de las posibilidades de salir adelante, entonces pues explotan. Y yo creo que en este sentido a los movimientos estudiantiles hay que analizarlos en el momento que ocurren, en el contexto de su ocurrencia, en el contexto político, institucional, económico, laboral, cultural, etc. Los movimientos estudiantiles, además, no tienen la misma secuencia, son muy variados, y cada uno tiene su especificidad histórico-estructural propia, incluida la duración del movimiento y la heterogeneidad de los participantes en el movimiento, ¿no? Entonces, cada uno hay que irlo tomando en su especificidad y analizarlo con esta forma. Yo creo que los movimientos estudiantiles dejan secuelas de muchos tipos, particularmente políticas. Tengo la impresión, y esto es una idea que ojalá se pueda quedar aquí, los movimientos estudiantiles son un calibrador de que las cosas en la sociedad no andan bien.
y entonces son excepcionalmente importantes. Bueno, llegan a ser tan importantes para una noción que hoy estamos celebrando el 50 aniversario del movimiento del 68 en México y también los 100 años del movimiento estudiantil en Córdoba. Pero estos movimientos tienen tal impacto que en ocasiones se vuelven un símbolo, se vuelven un hito histórico al que se hace referencia y pasan a reproducirse en el tiempo como parte del imaginario social, ¿no? Entonces, voy a entrar con esto así para decirles algunas ideas que no quería desperdiciar hoy en esta presentación. Vuelvo a agradecer al señor rector su presencia, al señor director del Instituto de Investigaciones Económicas, a todos mis colegas que están aquí, a los que vienen a estudiar este curso con nosotros. Y desde luego quiero dar un agradecimiento especial a las 23 sedes que están fuera de este instituto viendo en tiempo real lo que aquí va a ocurrir. Son, ya lo dijo el doctor Sánchez Vargas, más de 500 personas. Y cada seminario nuestro ha tenido pues varias centenas de estudiantes. Y tenemos una organización entonces muy impecable para que todos puedan participar y todos puedan discutir y todos nos podamos alentar para seguir adelante. Muchas gracias, que viva la UNAM y adelante. Goya, pues. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor coordinador, por acompañarnos a este seminario y muchas gracias al señor director del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Sánchez Vargas, por acogerlo. Hay que siempre agradecer a Humberto Muñoz por el esfuerzo hecho a lo largo de los años en este tema, particularmente la educación superior, y a Imanol Ordrica, mi director general de evaluación institucional, por su siempre presente interés en todo lo que es educación. Imanol, muchas gracias. Debo decir que Imanol, en forma generosa y en forma espontánea, me mandó unas notas alrededor de esta reunión. Notas que suscribiría palabra a palabra. No las leo, aunque aquí las traigo, porque en principio creo que es mejor que me pueda expresar en forma espontánea. A ver, va a ser un seminario, por lo que entiendo, con cuatro módulos. Un primer módulo que examinará efectivamente este aniversario de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los movimientos autonómicos latinoamericanos que a él siguieron y que dieron forma y figura eventualmente a las universidades como las conseguimos hoy en día y eventualmente a movimientos políticos importantes en distintas naciones. Se examinará en un segundo módulo los movimientos de los 60, decía don Humberto, que a veces no suceden en forma espontánea, pero los 60 fueron esa etapa en donde como que todo el mundo podía prever que algo iba a suceder, ¿no? Probablemente en esta etapa fue diferente todo ese ánimo de libertad, independencia, de protesta contra el dogmatismo, existió, no solamente por supuesto en México, México es nuestro buen estudiantil con su fatal desenlace, finalmente sí nos marcó, pero cambió la democracia en México. Un tercer módulo va a ser, o será, los movimientos de fines del siglo. Estos movimientos que vimos y vivimos en la universidad y que sí responden a las demandas de un contexto económico y social, por supuesto, de nuestra nación y de los niveles internacionales que estaban sucediendo. Y un cuarto módulo será los movimientos estudiantiles de este siglo, los movimientos actuales. Tengo entendido que se estudiarán los casos particularmente de ellos, porque tenemos a los actores en alguna medida como ponentes de muchas de estas actividades. O sea, se ve un seminario muy interesante. A ver, es un seminario que hoy cobra especial relevancia.
tenemos claro, y yo aplaudo la decisión de que educación superior sea elevada a rango constitucional como una obligación del Estado. Mejor aspiración no podríamos llegar a tener como país. Sí tenemos que modular, moderar, pensar cómo vamos a hacer para crecerla. No podría crecer en forma verdaderamente anárquica. El país enfrenta ante ello un gran reto, y es poder crecer exponencialmente la educación superior, una educación de calidad, puntualizando las regiones que están más necesitadas, fortaleciendo en las regiones las necesidades educativas específicas y tales vocacionales de ellas, y por supuesto crecerla en forma muy importante en el presupuesto de la educación superior. Todos ustedes saben que vamos, comparativamente, un estudiante de educación superior está muy por debajo de los niveles de la OCDE. Entonces, sí, en México, sí tiene este seminario no solamente canalizar ya los movimientos, va a tener que ser propositivo, y yo quisiera pedirles esto, junto con, por supuesto, el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, con el ISUE, veamos las propuestas que podamos hacer a la nación de cómo podemos crecer. Porque, y me lo escribía Imanol, decía que eliminar de Córdoba, decía, si hay un dolor que nos queda, son aquellas libertades que no hemos podido alcanzar. Bueno, si hay un dolor que nos queda a la universidad, es no haber hecho por educación superior y haber insistido en cómo tiene que crecer y cómo debe ser el futuro de nuestra nación en ese sentido. Ese dolor hay que curarlo. Así que, ahora sí que por nuestra raza hable ese espíritu, y muchísimas gracias por este seminario. Es así como damos por terminado este acto, damos paso a un breve receso y posteriormente los invitamos a presenciar la introducción al curso. Estarán participando el doctor Humberto Muñoz, el doctor Imanol Ordorica, el doctor Roberto Rodríguez y el licenciado Jorge Martínez Stack. A todas y todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Quedar. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Gracias, muchísimas. Sí me va a poder con abrazo.
vas a moderar. Que no te estreses. ¿Quién habla primero? Yo nunca vengo a este tipo de cosas sin estar preparado. Alberto, ¿qué era? A ver, vamos a hablar de esta manera. Los movimientos estudiantiles y un poco de contextualización de los cuatro. Eso lo voy a decir yo. Roberto va a hablar de los cursos del seminario y este curso. Y Jorge va a hablar de la operación del curso. Entonces, ¿qué quieres primero? Sigan, yo lo que me hubiera gustado en parte es dejar 4 o 5 puntitos que me parecen importantes para la cosa de final. Habla tu primer movimiento sociales, puede ser, pero es, igual puedo. Iba a tocar yo de pues tocar sociales. Entonces, 8 horas, media hora máximo. No, 10 minutos cada uno. Enrique, si vienes a coordinar esta mesa, puede que se tarde mucho, ¿eh? Sí, claro. Sí, está todo enlazado. Están acostumbrados a 15 minutos de receso. Oye, Rosca, pero ¿cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? Jorge Martínez, llámalo. Pues buenas tardes, vamos a dar inicio a la primera sesión del 12º curso interinstitucional sobre los últimos movimientos estudiantiles. Y lo vamos a hacer así, va a intervenir primero el doctor Ordorica, dando alguna idea de teórica sobre la cosa de los movimientos estudiantiles. Después va a entrar Roberto. Y finalmente Jorge, y si todavía queda tiempo y me animo, daré 2 o 3 cositas que tenía yo en la cabeza, si es que no las tocan mis colegas. Si las tocan mis colegas ya estaré muy contento porque ya no tendré que hablar. Entonces te toca, Imanol, empezar y vámonos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar presentes en este curso, en esta sala en particular, o en una de las 23 sedes. Es un gusto volver a iniciar, como todos los segundos semestres del año, que no lectivos, el curso del Seminario de Educación Superior, y en esta ocasión con un tema que es afín y no solo muy afín y muy importante para nosotros, sino casi constitutivo de nuestras trayectorias universitarias, de nuestras carreras políticas, o no llamarlas carreras, de nuestras participaciones políticas, y de uno de los temas que más atención han concentrado de nuestra parte en distintos momentos de nuestras vidas, no solo de quienes estamos en esta mesa, sino de colegas que nos acompañan aquí y que de alguna manera quiero mencionar muy rápidamente. Primero a la doctora Rosaura Ruiz, virtual secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, que está aquí en su calidad de universitaria, activista 68era, colega académica, ¿no? Está con nosotros un ex integrante de este instituto, uno de los dirigentes
ya míticos y referenciales del 68, Salvador Martínez de la Roca, mejor conocido como El Pino, doctor en sociología, investigador del IEC, y a quien tengo que agradecer que me trajera al Instituto de Investigaciones Económicas hace aproximadamente 30 años a trabajar acá. Aquí me quedé y aquí nos volvemos a encontrar. Y agradecer al coordinador Alberto Vital, a Mario Rueda, ya fueron mencionados, pero gracias por quedarse a esta parte que es menos ceremonial, más introductoria. 100 años de movimientos estudiantiles coinciden en décadas, con 50 años de diferencia, el movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918 y el movimiento estudiantil de México de 1968 y otros 68. Paradójicamente, el salto que se da en la organización del curso refleja de alguna manera la existencia de análisis y de estudios sobre movimientos estudiantiles en la literatura. Hubo un enfoque importante, casi en todos los casos, muchos años posterior, sobre el movimiento de la Reforma de Córdoba del 18, porque fue un elemento constitutivo de la Universidad Latinoamericana, pero es básicamente en los años 60 y 70 del siglo XX cuando se empieza a pensar en el movimiento del 18. Por supuesto, durante el 18 el movimiento se analizó en la prensa, en escritos, no de orden académico, más de carácter político, en su significado e impacto sobre las transformaciones que sufría Argentina en ese momento. Pero los movimientos estudiantiles como objeto de estudio no aparecen hasta los años 60. Es cuando los movimientos de Estados Unidos, que empiezan más o menos en el 60 hasta el 70, 71, abren una veta de análisis de literatura académica sobre el activismo estudiantil, que es la forma en la que se han hecho los estudios allá con esa denominación, pero en realidad en el mundo sacuden por completo las interpretaciones sobre los movimientos sociales. Hasta los años 60 había prevalecido como elemento explicativo básico de los movimientos sociales diversos, el marxismo, que centraba su atención en el movimiento social por antonomasia, que era el movimiento obrero, agente de transformación radical de la sociedad y único o casi único elemento de análisis relevante para las corrientes, digamos, dominantes dentro de ese amplio espectro que ha sido el pensamiento marxista a lo largo de muchísimas décadas. En efecto, esto no era un capricho. Quienes ocupaban el escenario desde el surgimiento del propio capitalismo hasta los años 60 de la acción política de masas eran los movimientos obreros, fundamentalmente. Quizás en el origen, las migraciones campesinas a las ciudades, de las que habló Marx en el capítulo de la acumulación originaria de capital, y que después dieron paso a estudios sobre estrategia, reforma o revolución, sobre el papel de los sindicatos, el economicismo o la politización de las luchas de los trabajadores para transformar a las sociedades. Hasta que en los años 60 aparecieron actores inesperados en los escenarios de acción política y de masas. Hijos de las clases medias, estudiantes universitarios que salían a las calles con protestas que no enarbolaban demandas de incremento salarial, de mejora de las condiciones de vida propiamente dichas, sino que planteaban demandas de transformación cultural de la sociedad, de reclamo de la dinámica conservadora de la post-Segunda Guerra Mundial, del consumismo que se había instalado en la sociedad capitalista de la época y que continúa hasta nuestros días, por supuesto,
del autoritarismo político vigente en algunos países en condiciones extremas de dictaduras como la española, pero en otras como Alemania, en donde hubo movimientos muy relevantes, con ex nazis practicantes, digamos, o militantes insertados en los partidos de la democracia cristiana o de la socialdemocracia alemana en el parlamento y cuestionados de manera muy fuerte por Rudi Dutschke y sus secuaces, entre los que se encontraban, y es interesante la anécdota, José María Pérez Gay, intelectual mexicano que murió hace relativamente poco, y Bolívar Echeverría, ecuatoriano que vivió en México después de haber militado en el movimiento estudiantil alemán durante mucho tiempo. Lo mismo ocurría en Francia con el gaullismo, de Gaulle como una personalidad con una enorme presencia y una imagen totalmente autoritaria y conservadora, pero un liderazgo muy arraigado por el papel que había jugado en la Segunda Guerra Mundial, frente al cual los estudiantes planteaban la necesidad de apertura relacionada no solo a los ámbitos que ahora están muy de moda, hablar de que todo se juega solo en el ámbito de la cultura, y eso es una reacción quizás al determinismo economicista del marxismo, pero los movimientos no solo estaban en la imaginación al poder, estaban en Francia orientados al tema de la guerra de Argelia y ya al tema de la guerra de Vietnam, en donde los franceses habían sido vapuleados en Dien Bien Phu y habían dado oportunidad a los norteamericanos de tomar su lugar para ser posteriormente vapuleados también. Las universidades norteamericanas reaccionan contra el macartismo de los años 40 y 50, en donde los profesores de las universidades públicas tenían que hacer un juramento de lealtad para poder ser contratados. Esto duró hasta mediados de los años 60 y desapareció en Berkeley con el movimiento del free speech, de la libertad de expresión, y en donde tenían que declarar abiertamente que nunca habían tenido ningún pensamiento marxista y que por supuesto que no habían pertenecido a ningún partido comunista o revolucionario. En ese contexto se da la resistencia contra la guerra de Vietnam, pero también las luchas por abrir las universidades a al debate público, a la relación con los procesos de cambio. Yo diría en síntesis que hemos acuñado y aceptado que la revolución industrial, la primera y la segunda, han sido los grandes parteaguas de la historia de la humanidad. Nosotros hemos discutido mucho que los años 60, en términos de la constitución moderna de las sociedades, de los temas contemporáneos del debate político y de la acción, fueron una especie de revolución industrial, una catarsis, verdaderamente un cataclismo social que permite establecer un antes y un después en términos de lo que es aceptable y no, y lo que está en disputa y no en las sociedades que hoy vivimos. Sin embargo, eso no ha llegado todavía a aceptarse a toda profundidad y se intenta ver a los 60 como importantes, críticos, muy pertinentes para historias como las de México, sin darles su verdadera dimensión. Entre otras cosas, en el ámbito de las ciencias sociales, esta aparición de actores en lucha que no eran obreros llevó a abrir toda una corriente de reflexión sobre los movimientos sociales que arrancó con autores como Touraine y Melucci o como las escuelas norteamericanas de Tilly y otros, tratando de pensar, ¿hay algo particular en estos nuevos individuos movilizados colectivamente? No se puede explicar con el marxismo. Los primeros intentos, es muy interesante que la Facultad de Ciencias Políticas, dirigida por Víctor Flores Olea en ese momento, publicó un libro en diciembre de 1969, en el que recogía los primeros intentos de interpretación de qué eran los movimientos estudiantiles. Mandel explicaba el asunto diciendo la proletarización del trabajo intelectual para poder aplicarle a los estudiantes y los profesores las categorías clásicas del marxismo. Y no fue absurdo,
Había elementos de lo que significaba la universidad de masas, etc. Robin Blackburn y la nueva izquierda, The New Left Review, por ejemplo, que fue toda una vertiente de pensamiento, planteaba cómo la socialdemocracia y los partidos obreros y los sindicatos habían llegado a una condición de status quo tan bien establecida en el auge de las políticas de bienestar, que habían dejado hueco, vacío el campo de la disputa política en las sociedades contemporáneas, y por eso los estudiantes habían llenado el espacio de la lucha revolucionaria. Y además decía, lo malo es que no va a durar. Y en algunos casos tenía razón y quizás en otros no. Pero de ahí surgió todo un campo de la sociología que no existía hasta el año 70, que es el campo de los estudios de los movimientos sociales, en donde hay muchísimos desarrollos que no vamos a tocar. La idea de entrar a estudiar los movimientos sociales en este año tiene un sentido conmemorativo, por supuesto, tiene un sentido reivindicativo, porque, como decía Humberto de alguna manera, pensamos que los estudiantes son fundamentales no solo porque expresan momentos críticos de las sociedades, sino porque constituyen los agentes de cambio más importantes que existen en el ámbito educativo en general. Desprovistos de ataduras, compromisos y, no sé, beneficios de las instituciones, tienen mucha más capacidad de acción para interpretar los momentos políticos y avanzar con una enorme creatividad y capacidad de lucha. Nuestra universidad es UNAM, es autónoma gracias a un movimiento estudiantil en 1929. Hay directores, funcionarios universitarios hoy en día que no saben eso. Y eso es verdaderamente complicado, porque han sido enseñados a ver a los movimientos estudiantiles como patologías, como verdaderos problemas, como cosas que hay que erradicar y desaparecer. Y hemos llegado a una situación en donde de repente en este campus universitario tan bello de la sede principal de este curso, ¿no? Que antes estaba recorrido por activistas de arriba abajo, hoy de repente la gente se pone nerviosa y dice, un activista, ya viste, ahí va un activista. Se puede clausurar un evento, ¿no? O se puede decidir hacerlo en el centro en lugar de hacerlo en Ciudad Universitaria. Yo quiero terminar diciendo que es muy importante la conmemoración y la rememoración. Esta universidad ha tenido varios rectores verdaderamente 68eros, no generacionalmente. Con todo y las barbaridades que hizo, yo así hablo, perdón, ¿no? Paco Barnés fue del Comité de Lucha y representante al CNH de la Facultad de Química en 1968. No cabe duda que en su tiene un origen 68ero, ya después subió las cuotas y se metió en otro terreno, ¿no? Barrosierra fue un rector 68ero por antonomasia, ¿no? Pieza clave, actor fundamental del movimiento. El rector Narro, junto con Rosaura, eran activistas de la Prepa 4, 68eros ahí. Y el rector Graue también, salió el otro día una foto en el Universal en donde están quemando cosas los activistas de la Prepa 4, sale ahí quemando cosas. Hay otros que ahora se pretenden 68eros, ¿no? Que en el 68 estaban en el CUM, platicando con Choaifet para ver cuál de los dos iba a llegar a la presidencia de la República, ¿no? Que ahora nos presenta análisis muy sesudos sobre cómo el 68 ni tuvo antecedentes, ni tuvo sucesores, pero fue un salto del 68 al INE y a la democracia. Y eso, esa interpretación lo lleva a ser, será el futuro embajador en las Naciones Unidas, ¿no? O sea, cualquiera puede inventar cualquier cosa y inventarse que él fue 68ero y recortarse bien la barba y decir, miren, yo desde entonces era de esta inclinación política. Lo peligroso del asunto es no tener la capacidad de analizar un movimiento que sacudió profundamente al país
y que no fue un salto entre Raúl Álvarez Garín y Lorenzo Córdoba, sino que fue un movimiento que produjo movimientos armados, acciones represivas del Estado, cientos de desapariciones y asesinatos políticos, sindicatos independientes, prensa libre, manifestaciones culturales, expresiones de todo tipo que fueron cambiando progresivamente al país, no de una manera lineal, sino con avances y retrocesos, permanentemente en confrontación. Entonces, los momentos de conmemoración son peligrosos porque las visiones simplistas y acomodaticias, en donde ahora resulta que todo mundo fue 68ero y casi casi fue parte del CNH, ¿no? Cuando hace 5 años no se atrevían ni a decirlo, corren el riesgo de tergiversar los hechos. Y por eso es imprescindible que nosotros vayamos al fondo, aprovechemos los años de conmemoración para hacer un análisis profundo de estos movimientos que son fundamentales para la vida cotidiana y las transformaciones de las universidades y el resto de la educación superior. Muchas gracias. En el uso de la palabra el doctor Roberto Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Y a los de las sedes foráneas también un saludo muy, muy afectuoso, porque una vez más nos están acompañando en esta, pues, en esta aventura de transmitir un curso para tantas personas. Si estuvieran reunidas 500 personas, todos nos impresionaríamos mucho, por supuesto, pero pues son las ventajas y las posibilidades de las tecnologías de esta época, poder alcanzar un público realmente numeroso. Cuando empezamos los cursos interinstitucionales, surgieron, bueno, precisamente porque quienes éramos integrantes del Seminario de Educación Superior y dábamos clase en los distintos posgrados, pues teníamos asistencias de 2 y de 3 estudiantes por profesor, con mucha suerte como de 5. Y eso era algo realmente muy frustrante, es decir, el contar con una, digamos, capacidad docente, con posibilidades de transmisión, de conocimiento, que se alimenta mutuamente entre estudiantes y profesores, y no poder nunca poder reunir audiencias relevantes. Y de esa manera, ese fue el origen de la idea de los cursos, es decir, aprovechar originalmente a los que eran nuestros estudiantes, reunirlos a todos y proponerles un programa. Y así fue como se fue desarrollando hoy. De alguna forma es una propuesta ya consolidada con el paso del tiempo, y esperamos que sobre todo por el interés que han ido despertando los programas. El Seminario de Educación Superior surgió, ya se dijo, en el año 2000, justamente en medio de un conflicto universitario y para tratar de entenderlo, ¿no? Era la pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya regresamos a las instalaciones, pero el panorama es distinto que cuando nos fuimos. ¿Qué cambió? ¿Cómo se reacomodan ahora las fuerzas, los elementos? ¿Cómo se va a transformar la universidad? Al mismo tiempo que estaba ocurriendo una transformación muy profunda en el sistema de educación superior, es decir, la consolidación de todos estos nuevos programas, los estímulos a los profesores, los fondos concursables famosos, el PROMEP, lo que entonces era el FOMES, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, es decir, la nueva generación de políticas públicas hacia la educación superior. Y quisimos darle ese cariz o esa vertiente a nuestras reflexiones en el seminario, analizar por una parte lo político de la educación superior, entendiendo que las universidades son
lo reconozcan o no, se lo propongan o no instituciones de carácter también, entre otros rasgos, instituciones políticas de la sociedad. Entonces, lo político en la universidad fue el primero de los ejes de reflexión de este seminario, y las políticas sobre educación superior, el segundo de los ejes. Y con esa, digamos, idea general hemos venido trabajando desde entonces hasta ahora. En el 2006 hicimos este proyecto del curso interinstitucional, que se llama interinstitucional porque el seminario está, digamos, opera en el marco de cuatro instituciones: este instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas, también el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y por último el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Es entonces el seminario un esfuerzo interinstitucional, y por eso le pusimos al curso el curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior, ese largo título. Y ya van, esta es la doceava edición del curso, ustedes lo saben. Los primeros fueron prácticamente sobre política y políticas de educación superior. Fuimos transitando hacia otros temas de interés hasta llegar al enfoque de educación superior comparada, que fue justamente el curso previo al actual, el onceavo curso, educación superior comparada, y vimos experiencias de muchos países, bueno, las que caben en las 16, 17 sesiones que dura el curso. Y teníamos previsto hacer educación superior comparada parte 2, ¿no?, para este año. Pero no todos los años se cumplen 50 del 68 y 100 de la reforma de Córdoba. Nos pareció importante hacer, de un lado, bueno, una pausa en la programación de largo plazo que tenemos para el curso, pero sin dejar, digamos, nuestras preocupaciones analíticas de lado. De manera que este curso sobre los movimientos estudiantiles es también un curso de educación superior comparada, porque vamos a tratar de ver diferentes momentos históricos, diferentes contextos y coyunturas, distintos países y sobre todo distintas corrientes. No, eso fue algo que discutimos mucho, si llamarlas corrientes o ciclos o etapas, en fin, no es una discusión agotada, pero quiere decir, ¿no?, que veremos, como ya viene en el programa, pues este primer módulo de los movimientos autonomistas, no son solamente autonomistas. En el 18 se jugó la autonomía universitaria, pero también el proyecto de extensión universitaria. Y esa segunda vertiente es muy clave. Buscaban autonomía, pero también las universidades públicas buscaban una forma de relación con la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el ciclo autonomista que queremos ver para Argentina, para México, para América Latina. El segundo, pues nos saltamos hasta los años 60, porque nos parece que este fue una vertiente muy importante, fundamental. Está el 68, pero no solamente, es toda la década de los 60, y por eso vamos a ver distintos casos, el caso de Estados Unidos, el caso, por supuesto, de Francia y el mexicano. Y luego los años 80, como ya dijo Imanol, los 60 fueron un momento de gran transformación, los 80 también lo fueron. A los 80 es este periodo en el que se están jugando un viraje histórico, es el momento de la globalización y el neoliberalismo, es el momento que va a terminar con la caída del Muro de Berlín, inaugura un nuevo periodo histórico y enmarca y da contenido y sustento a una nueva corriente, un nuevo ciclo de los movimientos estudiantiles, los de los 80, los 80 en México. También vamos a ver lo que ocurrió en España y en Francia y en Argentina. Y no podía faltar este cuarto módulo de los movimientos sociales contemporáneos, los de este ciclo, que arrancan, bueno, con la huelga de la UNAM, seguirán con el Yo Soy 132, si no me falla la memoria, pero el programa está a la vista
a la vista de ustedes, y después movimientos en, como los que ocurrieron en Chile y en Colombia, y buscaremos hacia el final del curso hacer un balance entre el ayer y el hoy de los movimientos estudiantiles y cuáles son las perspectivas que se vislumbran a futuro. Esa es la estructura y el contenido del curso. Ya Imanol hizo una, me parece, muy buena presentación de cuál es el enfoque conceptual del que lo estamos, desde el que lo estamos trabajando, y no me resta sino ceder la palabra a mi colega Jorge Martínez Stack, que nos va a explicar la operación del curso para todos ustedes. Imanol sabe que cuando me ponen a coordinar una mesa redonda, no me aguanto las ganas de hablar, ¿no? Y entonces, como también soy un investigador en sociología, cuando empecé a creer que venía yo para acá, a este curso, a esta mesa con el señor rector y demás, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Los movimientos estudiantiles son movimientos sociales? Pues sí. Y entonces hay que caer en una categoría más amplia, ¿no? ¿Y qué es un movimiento social? Un movimiento social es una movilización de grupos, de agentes, de actores, de fracciones de clase, que se movilizan en función de un fin concreto que quieren perseguir. O bien son movilizaciones que se organizan para defender algún derecho humano que haya sido violado. Se organizan también como resistencia de algunas medidas que toma la autoridad, ¿no? Me acuerdo que el movimiento del 86 en la UNAM, pues se organizó como resistencia a una serie de propuestas de la rectoría de la UNAM. Entonces, hay como tres cosas en donde los movimientos sociales jalan. Y entonces, lo que me preocupó enseguida fue, bueno, está bien, ya se desató el movimiento, ya está. ¿Y ese movimiento qué? Muchos movimientos estudiantiles, muchos movimientos sociales se transforman en fuerzas políticas. Y cuando se transforman en fuerzas políticas, ahí hay un interés maravilloso, porque normalmente van a tener efectos pertinentes sobre la estructura de poder de una nación. Y entonces, la transformación del movimiento en fuerza política es un punto que a mí me parece crucial para entender estos movimientos. Y lo que me pregunté fue, ¿y cómo adquieren fuerza? Ah, pues la fuerza la adquieren a medida que van desarrollándose y convencen a otros grupos, sectores, de juntarse al movimiento. Entonces, a medida que se expande la movilización, gana fuerza, y a medida que gana fuerza, se tiene capacidad de expandirse. Entonces, esto es un punto también que teórico y metodológicamente me parece importante. Otra cosa que a mí me ha inquietado, y no estudiando los movimientos estudiantiles, sino me tocó vivir un par aquí en la UNAM, es cómo es que los movimientos estudiantiles salen de la esfera educativa. Porque salen de la esfera educativa, y salen de la esfera educativa porque en algún momento los estudiantes se convencen de aquello por lo que están peleando depende de factores que no son estrictamente internos al sistema educativo, ¿no? Salen de ahí, hay factores económicos, hay factores políticos, hay factores sociales y culturales y demás, y entonces hay que pelear por aquellos también, ¿no? Y entonces salen del campus, para decirlo de alguna manera. Entonces son una expresión social, ¿no? Su tiempo de desarrollo es muy variado, como ya dije, y su presencia puede ser de largo alcance. Otra cosa que me preocupa mucho de los movimientos sociales, y tengo una particular sensibilidad al asunto, es quiénes son los líderes, quién es el líder. Hay un problema de liderazgo con un movimiento estudiantil o con un movimiento social. ¿Quiénes lo forman? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Es un líder? ¿No? Porque a veces sí es un solo líder el que levanta a la masa, de ejemplos históricos miles, pero también puede ser un bloque, ¿no? Un conjunto de personas cuya orientación se junta, se acuerda para ir en la misma dirección, y eso normalmente le da fuerza a los movimientos sociales, en este caso al movimiento estudiantil,
me parece que el análisis del liderazgo no puede quedar fuera. Otra cosa que dijo tanto Imanol como Beto y quisiera yo recalcar, es que el análisis de los movimientos estudiantiles tiene que ser hecho con una visión comparativa en la medida de lo posible. No es lo mismo el movimiento estudiantil en Francia y en España en el 86 que el movimiento estudiantil de los estudiantes de la UNAM en el 86-87. Encontramos que había diferencias y lamentablemente yo me tuve que dedicar a hacer los trabajos sobre los movimientos estudiantiles en Francia y en España en el 87 porque quería saber la rectoría de la universidad si había habido algún contacto entre los EUistas y los movilizados en España y Francia. Entonces estuve, yo sé que sí, no, fueron por ahí Imanol y Toño Santos, pero bueno, a mí me dio la posibilidad de estar entrevistándome con muchas gentes en España y Francia, y bueno, regresé, hice un trabajito ahí que pues para mí fue satisfactorio terminarlo de esa forma, el experimento. Y finalmente, yo creo que otro elemento que me gustaría resaltar para el análisis es cuál es la capacidad de la esfera política para entrar a lidiar con una situación de conflicto. Porque la hemos visto muy bien, en la UNAM también la hemos visto muy bien, cuando no hay capacidad política de quien dirige, pues la cosa se arma peor. Entonces, la capacidad política que tenga un Estado, una dirigencia institucional, lo que sea, para lidiar con un conflicto, me parece que es también un elemento importante que debería estar presente en el análisis de los movimientos estudiantiles. Hay muchísimo más. Ima hizo una exposición bastante amplia, buena, del asunto, pero se van a meter a un montón de experiencias y a un montón de literatura que los va a enriquecer muchísimo. En mis años 60, la teoría de los movimientos estudiantiles era que el movimiento estudiantil tenía la misma forma de una curva normal. Esto no hay que apurarse en el asunto. Empiezan, se desarrollan, crecen, y luego bajan, y se extinguen, ¿no? Y entonces me consta que en algunas entidades esto era una lógica muy clara para decir, nah, después del 68 ya no se vuelven a levantar, y si se levantan, pues es un ratito y se acabó, ¿no? Y pues no fue así, y los movimientos estudiantiles hoy, como dijo Imanol, siguen siendo una de las fuerzas reales de transformación de la sociedad en México y en el mundo. Vas, Jorge. Ya se me tocó la pregunta. Bueno, a mí me toca la cuestión académico-administrativa, una cuestión así. Creo que están planteados los problemas básicos del curso de manera general. Ahora a mí me toca ver el otro lado, es decir, ustedes van a ser expuestos a un conjunto de excelentes ponentes, incluso participantes, actores mismos en muchas ocasiones de esos movimientos. La pregunta es, ¿y ustedes qué van a aprender? Es decir, yo los voy a escuchar y va a estar muy padre y todo, incluso hoy. La pregunta que nos debemos hacer, porque esta ha sido una discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo con el doctor Humberto, es decir, ¿cómo hacemos para que ustedes aprovechen de manera significativa estas experiencias supuestamente son de aprendizaje? Entonces, hemos intentado muchas formas, tuvimos un movimiento estudiantil aquí adentro de nuestro curso, cuando pusimos exámenes, ¿no? Surgió y nos cuestionaron, tuvimos que cambiar. Bien, seguimos en este proceso innovador, a pesar de que van 12 años, seguimos cambiando. Me hubiera gustado… Es diferente. Sí, es otra. Bueno, si me hubieran acompañado en las tres últimas semanas, estar junto a Imanol tratando de resolver un problema que ustedes, sobre todo los responsables de los cursos, que han planteado la necesidad de tener una mejor proyección. Entonces, el doctor Ordorica llegó y hizo una investigación sobre el software para que los PowerPoint no se vean tan mal que los hemos estado viendo, sino que se vean mucho mejor. Es decir, hay un intento por que ustedes tengan mejores experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Espero que tengamos éxito, Imanol, ¿no? Entonces, entonces, hay una innovación ahí. Otras cuestiones. Si ustedes ven, nuestro instrumento básico de comunicación con ustedes es la página web. Creo que ahí tienen ustedes un enorme tesoro. El doctor
Muñoz lo planteaba, es todas las grabaciones, digo, todas las sesiones son grabadas y se suben prácticamente Gustavo, que es el responsable, el lunes o más tardar el martes la tiene arriba. Se supone también la sesión grabada. Se supone también que hay un conjunto de referencias que ustedes en principio deben leer antes, ahora como está de moda esto de el salón invertido, el flipped, ¿sí? La jaula invertida, el aula. Se supone que esta referencia ustedes la leen y vienen preparados para cuestionar a los ponentes y tener una mejor preparación. Entonces, si ustedes ven las preguntas que están planteadas como objetivos en el curso, en realidad es lo que uno esperaría que ustedes aprendan en este curso. Ustedes en principio deberán conocer las causas, condiciones, características y consecuencias de cada uno de los movimientos estudiantiles, como un ejemplo de. Entonces, yo esperaría que al final, si me dieran chance de hacerles un examen, les preguntaría por cada uno de los exámenes cuáles fueron las causas, etc. Como no va a ser posible, una sugerencia que se ha hecho es, para satisfacer la curiosidad del doctor que me ha cuestionado los problemas pedagógicos de un curso como este, vamos a hacer, después de cada módulo, tres preguntas que se las vamos a aplicar a una muestra. Tenemos los casi 550 correos de todas las personas inscritas, vamos a hacer una pequeña muestra, las vamos a mandar y nos las tienen que contestar. Y al final del curso le tenemos que mostrar al doctor Humberto Muñoz que sí se aprende con ese tipo de métodos, ¿sí? Y que además se aprende de manera… Tenemos otra cuestión también muy importante y que a lo mejor no sale muchas veces en nuestra evidencia empírica a la hora de evaluar, que es la calidad de los ensayos que ustedes han hecho al final del curso ha mejorado muchísimo. Este año no descubrí, aplicando el software correspondiente, ningún plagio, ¿sí? Eso ha sido una tarea de años. Tienen ustedes una presentación PowerPoint allá abajo de la presentación del curso en la hoja web, donde viene lo que es el plagio y lo que ustedes deben evitar. Léanlo otra vez, los que no, no importa, vuélvanlo a leer, no está de más. Y a veces se ríen, no toman en serio esto, que son cosas que son importantes de un curso como este, como para demostrarle al doctor Humberto Muñoz que con esto sí hay evidencia del aprendizaje más allá de estas cuestiones. Hay otra cuestión que es fundamental y que muchas veces no se reconoce como debiera, es un curso como estos tiene el eje central que garantiza la calidad en los representantes académicos que tenemos en cada una de las sedes. Ellos son los que pasan lista, que la tienen que mandar a más tardar el lunes, porque si no la mandan el lunes, la asistencia a este curso no cuenta y por lo tanto no hay diploma. Tienen que recibir los ensayos a final del curso, calificarlos y nos deben mandar todos los ensayos calificados. Aquí también se saca una muestra y se compara a ver si su calificación corresponde más o menos con lo que uno le hubiera podido poner. Hay expertos en cada una de las áreas que nos dan su opinión respecto a esa pequeña muestra de ensayos recalificados. Es decir, tratamos de garantizar esto, pero es gracias al trabajo que no se ve, que no, incluso nunca hablamos de eso, de los responsables de sede. Entonces, muchas gracias, pero les vamos a seguir cargando la mano. Cada año nos reunimos durante 3-4 horas y nos vamos a comer con los responsables de sede. Vienen aquí a la Ciudad de México y nos pasan todos los planteamientos críticos, felicitaciones, comentarios, sugerencias, y hemos tratado de ir respondiendo gradualmente a esas necesidades de las sedes. Es decir, pues sí, está muy bien, muy padre el auditorio, vino el rector, no sé, inaugura el curso, pero lo importante, en mi opinión, es qué aprenden ustedes. Y eso es lo que nos tratamos de cada año, tratar de garantizar que cuando menos sea productivo para ustedes este tipo de curso. Entonces, insisto, vean la página, los que tienen que, tenemos hasta ahorita en la sede central, creo si no me equivoco, 19 estudiantes de posgrado, 3 están haciendo su tesis, entonces pueden sacarle provecho a estas interacciones. El ensayo último que se les pide, viene la rúbrica de cómo se califica, también en la página web. Y algo que el doctor Muñoz tocó hoy en día es, podríamos tomar los propósitos del curso cuando vimos la comparación de sistemas educativos y tratar de aplicar esa metodología. ¿Se acuerdan una sesión de lo más larga y tortuosa que tuvimos de cómo hacer métodos comparativos, cómo aplicarlos?
¿Se acuerdan? Bueno, creo que ahí hay una metodología que pueden aplicar a cualquiera de los temas que van a ver ustedes en los cuatro módulos del curso. No puedo agregar más, pues está todo en la página. Lean la página, usen la página, y yo estoy muy conforme de que estamos logrando algunas innovaciones que quizá a la larga puedan ser de utilidad para cursos semejantes. ¿Sí? Muchas gracias. Dos cositas nada más, el doctor Martínez está casi que me pone como diablo. Y entonces, y a mí me gusta ser diablo, entonces porque es rojo. Entonces, esa es una de la otra. Yo estoy muy contento porque no hemos hecho esta acotación y sí la quiero destacar. En el póster del curso, la líder es una muchacha. Y eso me pareció fantástico. Es la chica de Chile, ¿no? No, es el 68 francés. Ah, el 68 francés, bueno. Mayo. De todos modos, qué padre que sea una mujer la que esté reflejando el movimiento estudiantil. Ahí fue de Emanuel. Bravo, Emanuel. Ya estoy adoctrinado. Ya. ¿No? ¿Ya? Pues bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta nos vemos hasta el viernes que viene. El viernes que viene. Gracias a las series. Soy un demonio, mi querido. Que estés muy bien, gracias. Entonces, hoy mira cómo ando, casi que puedo bailar foxtrot.
Your call will be disconnected. Se desconectará la llamada.